Mis queridos, adorados y bien ponderados amigos de Amándote Mujer, bienvenidos a un programa más, que ya saben que este programa está hecho con mucho amor para ustedes. Ya saben, mujeres, hombres, que si están en alguna situación extrema, si necesitan ayuda, si necesitan apoyo, pues ya saben que Amándote Mujer tenemos todo. Para llevarlos desde la mano. Tenemos abogados, tenemos fundaciones, tenemos psicólogos, tenemos patronatos, tenemos instituciones, tenemos hasta lo más mínimo que ustedes se imaginen que necesiten ayuda. Nosotros en Amándote Mujer lo tenemos. Así que ustedes no se preocupen, más bien ocúpense que en Amándote Mujer sí nos ocupamos por ustedes. Y. Chiquito, chiquita, mamacita, papacito, si tú tienes algún empresa, servicio, negocio que quieras promover, hablar de él y que se posicione en Amándote Mujer. Este es el mejor lugar para ello. Así que hoy traemos unos temazos que no saben. Vamos a hablar del cuidado de la piel, que tenemos a una experta, y vamos a hablar de la vida en patinaje. No, hombre, fabuloso nuestro tema. Y pues ya saben que aquí en Amándote, mujer. Tenemos a nuestro primer patrocinador, que es el Club del Buen Beber, nuestro amado y buen ponderado patrocinador, que ya saben que todos los viernes nos manda nuestro vinito. Es un club eh, de que donde disfrutamos catas muy divertidas, y esas son las siguientes catas que vamos a tener esta semana. Hoy, 14 de agosto, la cata Cena de Marinaje en Fondiu, que es en la en la Casole. Insurgente Sur, 1880 en la colonia Florida. Es fondue suizo, chocolate y bonguillumé. Ay, si el inglés no se me da el francés tampoco, pero bueno, hicimos lo posible por pronunciarlo lo mejor posible. Pero de que va a ser una cata divertida, va a ser una cata divertida. El 28 de agosto la experiencia en línea desde Portugal. Ándenles, chiquitos. Vamos a tener un vino verde exquisito con José Castro y Claudia Bravo que van a ser los indicados para llevarlos hasta su mesa con una de gusto, con una cata deliciosa de nuestro vino. De este verde, que es espumoso, es un té espumoso. Domingo 23, agosto 23, eh, a las 7. De la noche vamos a tener por streaming a mis amigos de Molotov. No lo puedo creer. No saben, eh, tengo una historia ahí con mis amigos de Molotov. Los conozco desde hace mucho tiempo. Un beso a mi querido a este amigo Paquito Ayala y a su mujer Heidi Hotman. A los dos vamos a estar con ellos en una cata deliciosa el 23, que es domingo, a las 7. 30 de la noche. Así que apúntense ya. También vamos a tener una cata con Mijares, otra con Napoleón. Esta semana vamos a estar por streaming, bueno, de lujo. Van a disfrutar de las canciones de Mijares, de las canciones de Napoleón. Y vamos a tener el domingo un super rock con Molotov. Así que ya saben que si gustan tener catas, qué mejor que el Club del Buen Beber, porque ahí tenemos todo tenemos destilados vinos cervezas bla 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 y nos vamos con nuestro segundo este eh, patrocinador pero qué creen que le voy a dar un traguito porque ya se me secó la boca mm. hoy nos mandó un vino delicioso mi queridísima este del club del club del buen beber que es el gato este negro que es delicioso, exquisito, que ahí viene este, la ficha de, del vino, porque mmm, hoy sí, de verdad que está mmm, delicioso. Y nos vamos con nuestro siguiente patrocinador, nuestros chocolates, ITSE. Hoy nos mandó unos chocolates rellenos, exquisitos. Vean qué bonita presentación nos mandó ahora mi querida ITSE. Deliciosos, más práctico para que no se oiga la bolsa y el plástico aquí. Ya saben que ITSE son chocolates artesanos totalmente mexicanos que tienen una eh, presentación eh, ahora sí que de diferentes formas. En, ahorita están pasando las, las imágenes, pero lo importante es que están hechos con el 80% de cacao. Y saben todo lo que pertenece al cacao, todo lo que da el cacao, pues da alegría, da entusiasmo, sube la, este, la autoestima, el, el amor, el amor, mis reinos. Y vamos a probar el chocolate. Mmm. Mmm. Ahorita relleno. Pero está exquisito. Ahorita les digo de qué está relleno, porque lo estoy degustando de una manera. es que ustedes no saben qué exquisitez. Es el chocolate. De verdad que es. Y combinado con el vino. Mmm, ¡Qué rico! Oigan, hoy tengo un, un, un visitante chiquito precioso que al rato lo voy a pasar. Que lo quiero mucho. Y está bien guapo. Viene de las tierras calientes de allá de Guerrero. Y está bien guapo y es bien simpático. Al rato lo paso para que lo salude. Porque lo. Fíjense que ya lo adopté. Ya es mi sobrino putativo porque es un niño que tiene una sangre bien liviana. Y bueno, seguimos con nuestras eh, patrocinadores. Con nuestro tercer patrocinador que ya ando haciendo bolas por andar aquí de emocionada con mi nueva visita. Que, bueno, ya saben que aparte se me da este todo. Y eso que me apuntó aquí mi niña y que vengo con mi acordeón. Con mi acordeón nada más que aquí apunté los patrocinadores. Porque según yo iba a que venir con mi escaleta y toda la cosa pero pues nunca me imaginé que no sirviera la impresora aquí háganme favor entonces me andaba yo peleando con todo este lo habido y por haber y ya no seguí es con nuestra patrocinador de 7 Ideas 20. Gracias, mi productora Anita. No saben esa productora que tengo. No, hombre, es una niña de que aparte es hermosa por fuera, es hermosa por dentro y siempre está al pendiente de mí y me, y me salva de mis penitenciarías y niños perdidos, ya saben. Entonces, mi agencia 7 Ideas 20, la agencia 7 Ideas 20 es una agencia de publicidad donde se hacen campañas publicitarias grandes. Aquí, ¿dónde? Ellos utilizan todo lo que son, eh, medios de publicidad masivos que son la televisión, el internet, las redes sociales, las revistas de todas las revistas sabidas y por haber desde TV Novelas hasta Amura que es la más fina y la más elegantiosa y todo lo que son espectaculares vallas y buses. Si ustedes gustan ver en un bus. Ya saben, piensen en 7 Ideas 20. Ellos les hacen campañas masivas, enormes. ¿Y qué creen? Que es nuestra agencia de publicidad de Amándote Mujer. Mi Miriam Preciosa, gracias por todo tu apoyo. Te quiero mucho. Ahí todo estuvo toda la semana ayudándome. La quiero. Es una mujer tan profesional en su trabajo. De verdad, por eso, pues, este, su agencia 7 Ideas 20 está tan bien posicionada. Y. Este es la que nos regala los boletitos, los boletitos de teatro, ¿qué creen? Que esos boletos de teatro ya van a estar pronto todos los que se quedaron con boletos de teatro en mano por la situación que pasamos, no se preocupen porque los vamos a reactivar, vamos a dar nuevas fechas, también ahí hay, hay unos este por ahí de Audín no se preocupen que todo, todo, todo va a regresar a la normalidad. Esos boletos siguen existiendo, así que no los tiren, guárdenlos, por favor. Y seguimos con nuestro siguiente patrocinador, que es eh, la revista Merque, Mercadeando. Esa revista es una revista que, ¿qué creen? cuesta 35 pesos inscribirse y le llega a más de mil personas es que su contenido es directamente para emprendedores y tienen ideas de negocio impulsándolos con ideas de eh, innovadoras y así poder sostener negocios con poca o nula inversión su costo anual es de 35 pesos y les llega por todos a su WhatsApp entonces, si quieren posesionar su marca, Mercadeando es la mejor. Y aparte, en un, un costo bajísimo. Eso es lo más importante. Y ahora nos vamos con, pues creo que ya, ¿verdad? Mi queridísima dorada y bien ponderada, nos vamos de lleno con nuestro tema, con nuestro tema de hoy. El cuidado de la piel. Bienvenida, mi querida. Y bien ponderada, Karin. Salud. Me vino y yo aquí entrada. Salud. ¡Salud! Es eso? Está delicioso el vino. Está delicioso Ay. el vino. No lo cambié. decirte que ya se me olvidó todo lo que te iba a decir. <laughs> No te preocupes. O sea, me están emborrachando hasta ahora y me dan chocolate. Qué gusto. ¿Un chocolatito? ¿No? ¿No? Porque no. Este, ¿cómo se llama? la combinación del chocolate con el vino es otra cosa y te reanima y te quita los sí, nervios sí, y te sí, quita sí, todo. Sí, todo. Mi, mi querida este Cari va a estar con nosotros. Ya es una nueva integrante aquí con nosotros llamándote mujer. Yo estoy bien contenta porque cada vez se suman más personas a integrarse a este gran proyecto y estoy muy contenta este como nuestra abogada Alicia y como nuestra querida Tania, nada más que pues vamos a ir a este, alternando temas para que todos ustedes tengan diferentes contenidos y diferentes temas y no se me aburran. Y ya saben que tienen que compartir porque, ¿qué creen? Que tengo un super patrocinador que nos regaló cinco pases dobles. Ándeles, para jugar gocha. Eh, y en 15 días creo que ya pueden hacer este las reservaciones a ratito vamos a sacar los teléfonos y pero qué creen que tienen que compartir las personas que compartan 10 veces este programa me mandan por este Messenger o por WhatsApp o por donde quieran el este captura de pantalla de las 10 veces compartido el programa y les regalo su paso doble para que se vayan a jugar Gotcha. Que no, mi querida Cari? Vamos a hablar de un tema. Karina es una maquillista. Espectacular. Vean mi maquillaje de hoy. Hoy eh, me hizo un maquillaje totalmente natural que me encantó, me fascinó. Aparte, súper delicada, me encantó su toque que tiene. No es brusca, es súper linda. Y ahora sí que, aunque es argentina, de verdad sí es sencillita y carismática. Bien, bien, me, bien me decía, tú no, tú si te quieres poner más o quitarte, yo estoy abierta a la crítica constructiva. Esa es la, esa es la gente que aprende. Mira, cuando se trata de emprender algo, exacto, eh, emprender para nosotros es sinónimo de aprender. Render. ¿Por qué? Porque no, o sea, es tu negocio. Entonces tú eres tu negocio. Tú eres tu marca personal. Así es. Entonces no te puedes quedar con el conocimiento básico porque si tú cre quieres crecer en tu en tu marca personal, en tu negocio, necesitas de estar eh, todo el tiempo a la vanguardia y estar de la mano de empresa de gente eh, como tú que está todo el tiempo eh, tratando de innovar cosas o sea yo soy fanática de, de ese tipo de personas eh, son con las personas que a mí me gusta relacionarme. Nosotros, por ejemplo, en, en nuestra empresa, bueno, digo nuestra, no es mía, ojalá estuviera increíble, ¿no? No, pero es una decimos, empresa americana. Exacto, pero, pero cuando decimos nuestra es porque ya nos pusimos la camiseta. La camiseta Y a veces hasta los calzones, amiga. Casi, casi. ¿no? Porque ya tenemos de Unique que el, los el, 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 el lentes, que la bolsa, que. Te regalan muchas cosas. Y te voy a decir algo. En una, cuando estás de la mano de una marca que todo el tiempo te está enseñando, está maravilloso porque no es vender un producto. No es que, a, a mí me llegó hace cuenta, me dijo mi cuñada, ay, compras un kit de inicio y, y por $1,800 pesos y te llega $8,000 pesos de producto, hija sensacional yo no me cuidaba la piel estaba pero un desastre exacto amiga, desastre. Desa fíjense qué chistoso hablando del cuidado de la piel yo siempre me he considerado una piel mixta no y ahorita qué creen que me dijo sabes qué tienes muy deshidratada tu piel pero, pero no, no es porque, es porque esté... esté descuidada, sino es una situación hormonal. Exacto. Le dije, te lo juro que lo firmo que sí es porque traigo menopausia. Entonces, y ustedes y no están para saberlo hace... ni yo para contarles el chisme. Y eso hace que te deshidrates. Mira, Exacto. puedes tener piel grasa, puedes tener eh, piel eh, mixta, puedes tener piel seca, pero el tema de la deshidratación de la piel es. Lo que va de la mano a la enve al envejecimiento de la piel. Entonces necesitamos un buen cuidado. Es muy importante que ustedes sepan, como llegó hoy y me dice, ay, pero si yo vengo recién bañada. Así. Y se yo se le dije, ok. Sí. Vamos a hacer la prueba. Le puse la limpiadora y le dije, ¿y esto qué es? Salió y... negro. O se los juro que salió negro y yo. Por lo Trágame mismo. tierra. Yo dije, ha de pensar que no me baño. No. Pero les juro que me bañé y dije, no lo puedo creer. Y aparte, o sea, de, no, no soy. Y detallarme la cara, porque no? Pero si sí me echo mi jabón, me lavo. Pero qué jabón. Mi jabón Seguro neutro. que el shampoo de la cabeza. No, no, no. Neutro. Ah, muy Eso, bien. Sí, por sí, lo uso, menos. Eh, uso sí. este. Porque jabón luego le neutro. siguen, ya sabes que no, 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 siguen no. por acá y siguen porque, por acá. ¿Sabes qué? Que soy, soy como inglesita, entonces okay. tengo la piel muy delicada. Es importante. Y entonces todo yo me lavo con jabón neutro todo mi cuerpecito. Entonces usó el cabo neutro. Claro, pero, pero me dio una pena pero cuando me hizo importante. así. Yo dije: ¡ay, Pero es que pasa: es que. Llega a, no, o sea, no puedes eh, ponerte una crema saliendo del baño si no usaste una leche limpiadora. ¿Por qué? Porque eso va a quitar todas las impurezas que realmente te quedan en la piel. De, o sea, mismo la noche. Porque luego viene que la contaminación, que lo que produce tu, tu cuerpo por todo este tema hormonal, es importante que estemos limpiando nuestra piel. ¿Para qué? Para que luego la crema carísima que te quieras poner entre y penetre a, a tu piel. Si no Exacto. se queda en una parte superficial y luego dices, ay, es que esa crema no sirve. No, no es que no sirve, es que haz de cuenta que tienes una película que no permite la absorción porque no está limpia tu piel. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Unique, lo que tiene de maravilloso esta marca, Ajá. déjame decirte, Ajá. ya se nos fue, es, la tapita, ya se fue la tapita, es una crema limpiadora que lo puedes personalizar. Digo, todos los productos los podemos personalizar en uh -huh. el tema del cuidado de la piel. ¿Por qué para Unique es tan importante poder personalizarlo? Porque todas necesitamos tenemos necesidades diferentes. Porque tú puedes tener piel grasa pero deshidratada. La otra puede tener piel grasa pero exceso de grasa. Entonces tal vez necesita otro tipo de tratamiento. Otra persona tiene eh, deshidratación. Entonces, no se puede poner en un mismo producto eh, todas las necesidades de una sola persona. Y en el caso de Unique, hoy al poder hacer tu propio producto, eso te va a estar ayudando. Ahí está la limpiadora. Este, eso te va a estar ayudando. Desde el momento que estás limpiándote el rostro a este, exfoliar, porque tiene una exfoliación muy suave, a hidratar, a controlar la grasa, vas a poder este, desde este punto ir cerrando los poros y ponerle tantito rejuvenecimiento. Esto te va a ayudar desde el principio, desde que estás empezando este, este tema de, del cuidado de la piel, eh, empiezas a con la limpieza. Luego de la limpieza empieza el tema del cuidado de la piel y empiezas con tu este ¿cómo se llama? Eh, tu loción, okay. esta loción que tenemos de agua de rosa, que nosotros wow. aparte tenemos otro beneficio, tenemos que eh, puede ser con toronja, con lavanda, con un ingrediente extra, Ajá. por ejemplo esta que te puse hoy, como qué estaba rica, muy deshidratada rique, y tenía sí. un olor riquísimo, riquísimo a no, aparte me encantó como olía delicioso, exacto, esta tiene la toronja que es vitamina C entonces nos va a seguir hidratando desde este punto. Cuando hablamos de rutina del cuidado de la piel, tiene que ver con esto. Tiene que ver con que tú desde un mismo este Cuidado desde el, la limpieza, okay. eh, uses tu tónico, que el tónico te va a refrescar, te va a nivelar el pH de la piel. Este, eso es lo que produce este, este, este tónico. tónico. Luego, si tú estás muy deshidratado, tienes ya una edad donde necesitas que el producto llegue. Hasta la hipodermis, porque Ray. sí sabes que tienes tres tapas. Ay, ay me hablas ¿Sí, sí, me entiendes? O sea. Tiene, hay tres tapas, tres este, cubiertas de piel. Exactamente. Nosotros siempre llegamos hasta la, la, la epidermis Ajá. y a, luego, luego, de repente, si limpiamos bien la piel, llegamos a la dermis. Pero llegar a la hipodermis, por eso dentro de todas las marcas, el producto más caro es el serum. ¿Por qué? Porque tiene partículas más pequeñas y vas a llegar a nutrir hasta ahí abajo. Y eso va a fortalecer y va a poder permitir que todo lo que coloques después llegue a la, a, a la célula desde este, de, de, de todo lo que después eh, coloques, de la crema hidratante o de la crema de noche, todo eso que necesita después de un serum sellar. ¿Por qué? Porque al tener partículas muy muy chiquitas este podría emanarse o sea emanar cuando digamos cuando se evapora cuando tú sudas o en la noche o en el día si no sellas con una crema tanto de día como de noche por eso es importante lo que hablamos de la rutina limpieza tónico serum si es necesario nutrir la piel porque hace muchos años que no te haces nada en la piel luego crema de día y crema de noche oh oh y aparte claro. lo más importante que tenemos hoy día que es lo que te puse que luego luego sentiste lo de la ojera la ojera lo que te les iba a decir Uf. déjenme decirles que últimamente pero también la meno que ya ya o sea todo no, no, para no, no. saberlo ni no, yo para contarles el chisme como ya les había dicho eh, tengo insomnio, entonces de repente o duermo mucho o no duermo nada, entonces hoy amanecí con una agujera, porque aparte chistoso se me marca más de una que la otra, casi la otra no estaba, pero hasta sí traí una bolsa que les encargo, la bolsita que traía yo. Y me puso un, un producto, y de es verdad, de verdad se los juro, que empecé a ver cómo este, luego, se me luego, deshacía la, la bolsita. Increíble. Es increíble, bueno, es increíble. Lo que pasa, te voy a decir cuál es el chiste: Ajá. el aplicador es maravilloso, porque al ser de metal, y si lo metes en el refri, es como, a ver, pensemos esto: si tú pones un producto frío acá, va a desinflamar. Claro. Okay. O sea, tiene y lógica. Si ya, exacto. Uh -huh. Y si aparte pones un producto que tiene bueno, péptidos, que tiene vitamina E, que tiene este, vitamina A, C y E, eh, los péptidos son este, ¿cómo se dice? Son una proteína que ayuda a reafirmar toda esta zona. Y si aparte le das estos masajitos, obviamente va a ayudar con la ojera, con toda esta zona oscurecida. Entonces, esto fue. Digamos, es muy nuevo, pero ahora déjame decirte que las personas que ingresen en arroba eh, 70 carina en Instagram y se metan a la tienda, están como locos porque sacaron dos productos nuevos para el cuidado de la piel, que son dos serums que va a salir el próximo mes. Que, o sea, hablando de los serums, la verdad es, es una empresa que, que, que te trata de dar a las presentadoras. Eh, el beneficio de poder ayudar a otras personas con las características que tengan, porque te voy a decir una cosa. Si tú vas y compras un producto por más bueno que sea, eh, tienen vida de anaquel, se le llama. Uh -huh. ¿Qué es la vida de anaquel? Pero hacen en la fábrica el producto y durante tres años, en lo que llega, digamos, a, a la mano del consumidor, tarda. Entonces no le pueden poner tantos activos. Entonces acá al poder hacer tú tu propia crema, eligiendo dentro de los boosters eh, la combinación que tú quieras, lo haces en el momento. Entonces puedes tener el 12% más de beneficio. Porque ya entendiste. Es fresca, ¿no? es una maravilla. Lo haces en el momento. Mezclas los boosters porque viene, por ejemplo, la base, eh, la de la limpiadora viene con una base de aloe vera, eh, de vitaminas y tú pones esos tres boosters que eligiste uh -huh. y está maravilloso. Entonces es importante que si tú quieres hacer negocio con algo primero conozcas el negocio que te vas a meter. Claro. Porque lo más increíble de esta empresa, no sé si sabes, pero empezaron a través de una fundación, porque ellos habían este, hecho una fundación para mujeres y niños de abuso sexual. Entonces eh, necesitaron apoyar a esta fundación y se inventó Unique. Y todo lo hicieron como un en sistema, esta vida. Amiga. Todo lo que compres en mi tienda uh -huh. o en tu propia tienda, si te inscribes y trabajas conmigo, es, te estás aportando a una linda fundación. Entonces fíjate. eso me encantó. Claro, todo tiene, fíjate, todo es un negocio tan bonito y tan recíproco. vulnerable que es recíproco, exactamente, porque en esta vida lo que va bien viene. Ellos empezaron con una buena acción, pensando realmente en darle en un beneficio a la fundación y terminaron haciendo pues el negocio de su vida y el, ahora es internacional. Pero te voy a decir algo, empezaron en el 2012 para estar en un, en, tú sabes, ¿no? Estar en un negocio de, de mercadeo. Cuanto más jóvenes, mejor. Claro. Yo tengo, digamos, casi, casi estoy en, en el equipo elite. Este, el, Son ocho en México, este, nada más. Somos uh -huh. un millón y medio de presentadoras. ¿Estás de acuerdo que somos muy poquito? Claro. Entonces, está increíble de que este, ellos, a partir de eso, quisieron empoderar a la mujer. Entonces, tenemos clases de automaquillaje. Si estás queriendo pagar una clase de automaquillaje, mi reina, acá lo tienes gratis. O sea, comprando el kit de inicio... Tienes todos esos beneficios. Miren, y lo está pasando el, en la imagen, el sí, kit de todo inicio, lo que todo viene. lo que viene es increíble. Y es de alta gama. Eso Fíjate, es, lo, lo, es importante. lo importante. Porque claro. no estás poniéndote cualquier cosa en la piel. Desde el momento que te pones. Una base, tenemos muchos tipos de base que aparte está maravilloso porque siempre están a la vanguardia. Tenemos una base en spray que ahorita estaban haciendo fila virtual. Si tú entras a mi tienda ahorita, Ajá. hay fila virtual para comprar esa base que se acaba en media hora. Dices, ¿cómo puede ser? Estamos en pandemia, señoras. Y sin embargo... Pues Nosotros es que hay que comprar tenemos... para papacharnos. Pa, pa, sí, este, es que te mi queridísima. Digo la verdad. Eh, es un negocio que puedes hacer desde casa y puedes ayudar a tu marido hoy día que está tan difícil. Entonces, oh, me encantó que una amiga de Canadá me compró y a las dos de la mañana de repente veo mi celular y me llega que alguien había comprado en mi tienda porque todo te avisa. Tú tienes una oficina virtual. Encima te regalan el negocio. Si yo te regalo un negocio para ti. ¿Tú no usas la llave y vas y abres? No, claro, por bueno, supuesto. Ya me estoy tardando, tratas. mamacita. Ya me estoy atreendo? tardando. ¿Dónde está la llave? ¿Dónde, ¿Dónde está, está la... la llave? Unique te la da y Unique manda a todos lados que tú vendas. En los 16 países le vendiste a tu tía de Canadá, le llega a ella el producto en tres días y tú no lo mandas. Lo manda Unique a través de esta feta. ¿Qué más quieres? Peladito ah, y a la, la boca. boca. Claro, <laughs> o sea. mujeres, de veras tenemos el negocio de nuestra vida. Sí. Aparte nos van a, es un es un producto muy fino porque es gringo, tiene unos estándares de calidad bastante altos, muy alto. De verdad no es huevo. Yo en cuanto me puso la. Bueno, en cuanto me limpió, que me moría de la pena, sentí el cambio. Luego la crema que me puso. Luego cuando me quitó la ojera. Luego cada producto que me puso, yo sentía mi cara diferente. Sí. Entonces tú vas probando que realmente son productos finos sí. y que realmente te están eh, y te dando. Es... Porque, o sea, para yo saber lo que sé del cuidado de la piel, no soy, o sea, no estoy recibida de dermatóloga ni nada de eso. Pero ¿qué pasa? Mi mis preguntas eran tanto con la, con la profesional que nos ponen, porque nos entrenan. Tenemos una oficina virtual donde tenemos entrenamientos. Y yo preguntaba todo el tiempo, ¿no? Porque soy muy curiosa. Y le decía, pero a ver, si yo ya estoy poniendo los productos, digamos, los boosters en la crema de día y en la crema de noche, ¿para qué voy a usar el serum? Y ahí fue cuando entendí por qué, cómo hace la combinación. Y otra de las cosas, si tú te pones un protector solar. Y el protector solar solamente te protege de la luz solar, pues no te está protegiendo ni de las cámaras, ni de la luz de día, ni de la luz lumínica de la computadora, y te deja la piel blanca. Entonces, mira esto. O sea, es una maravilla este producto. Uh -huh. Porque yo te, te puse este producto y pude ponerte la máscara en eh, la, la, la base. Y si tú ahorita, a las dos, tres horas, sales y necesitas proteger tu piel para que no se mache, lo puedes poner arriba de la base de maquillaje. Y no se, y y no no se, se corre el maquillaje. Corre el maquillaje. Wow. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Y tú vas a estar protegida. Porque ¿qué es lo que trae la mancha? ¿Qué es, ¿Por qué te mancha la piel? Por todo sea, por el, todo, sol, por el la, la es la contaminación. te voy a decir exacto, pero el sol lo necesitamos. Necesitamos 10 sí, claro. minutos estar expuesto al sol. Es la o vitamina sea, E que todos necesitamos. Nos ayuda con el colágeno, nos ayuda con todo esto. Es correcto. Entonces es importante que si ustedes quieren saber más de esto, me contacten. Vayan a Karina Sandra Sar en Facebook, vayan a Instagram, a, a 70 karina me van a encontrar ahí. Pueden mandarme mensajes, pueden seguirme y a partir de ahí, ahí está también el link este, de la tienda para que vean el catálogo, vean todo lo que aprendemos en Unique. Es muy importante que aprendan de un negocio totalmente innovador que te va a dejar bien parada como presentadora este te va a dar conocimiento que es lo importante que es lo que necesitamos ahorita mucho conocimiento mucho conocimiento claro. si no no puedes emprender nada amiga claro definitivamente de la cultura no, o sea. y el conocimiento te da empoderamiento sí, y yo posible. siempre lo he dicho y de eso se trata mujer. exactamente las mujeres debemos de investigar debemos sí, pues. de irnos salud, a, amiga, a lo por profundo eso. sí salud porque salud por, por eso. las mujeres empoderadas yo <laughs> Argentina me dan vino y quieren que no tome o sea cómo las mujeres nos tenemos que empoderar, pero no nos podemos empoderar si no sabemos cuánto es dos por dos, y si nos dicen dos, dos por dos prepararse. es ocho, y nosotros ah sí, pues si mi marido, y si el vecino, y si el colega, y si dice que es do, doce, pues yo creo que es doce. No, mamacitas de mi corazón. Pero te voy a Hay decir, que prepararnos, hay que investigar, hay, hay que irnos a lo profundo. Ah, exacto, pero hay algo que nos pasa mucho a las mujeres. Nos evocamos tanto a nuestros hijos, a nuestros esposos, porque a mí también me pasó, ¿eh? mira que soy inquieta, pero de repente cuando me metí y tenía que investigar y que todo era a través de la computadora y que todo era este, que por Zoom, que por esto, que por lo otro, sí te da un poquito de pánico, pero es el negocio de hoy. Hoy, hoy así se maneja el mundo. Así es. No es lo mismo hace 10 años que ahorita. Entonces, cuando vuelves a encarrerarte y quieres empoderarte, dices, espérame tantito, que cómo se hace esto, <laughs> ¿no? Sí, pero fíjate que todo el me... yo tuve la dicha de conocer a mucha gente de multiniveles hace 30 años. Yo eh, conocí a Jorge Vergara, tuve la, la dicha de conocerlo. A la, a la dueña de Mary Kay hace 30 años. Yo tuve la dicha de conocer a la señora. En, en, Lleva 60 entró, años en el mercado. Cuando entró a México, pues era sí. recién. Y también estuve en una empresa que se llamaba Princess House, que era cristalería fina, corte, de, muy, muy fina, que era gringa también. Sí. Y eran multiniveles. Sí. Esas tres personas que fueron los reyes del multinivel, Aquí en México, se puede decir que fueron los pioneros aquí en México y que yo tuve la dicha y la bendición de conocerlos. Ellos me decían en ese entonces, hace 30 años, que el negocio del futuro iba a ser el multinivel. Bueno, pero ¿por qué crees que Unique, llevando 12 años en el mercado, o sea, del 2012 que existe, ya está al nivel de cualquiera de esas empresas? A ellos les llevó 60 años. A nosotros entró en 12. México en 2015. O sea, está muy nuevo. Realmente somos ocho equipos en México. Mira todo lo que tienes para crecer. No, pues tenemos o sea, así todo enorme. el territorio mexicano, todo. muchachas. tenemos tú ni siquiera todo sabías, el ni lo conocías. Imagínate. Claro, exactamente. Exactamente, chicas. mi queridísima. Y miren, yo tuve la dicho. Dicen que en esta vida no hay coincidencias, sino no. diosidencias. Y yo buscando por la sede, buscar esta marca, porque ya me había llegado. Muchas chicas me habían este, invitado. invitado, pero... Eh, yo soy muy de, de meterme a fondo y decir, no, no me late, no, esto no creo. Aparte tiene que estar aquí en México porque yo, yo quería que fuera parte del grupo de Amándote Mujer, de una mujer empoderada, de una mujer todóloga, este, todóloga <laughs> que fuera mi espejo, la verdad, que es fuera que, mi ¿a espejo. a poco cuando nos vimos dijimos, ay, nos conoceremos de otra vida. Y, o sea, en serio sentí ¿Sí? como una afinidad que dices... Así se hacen los grandes equipos, ¿sabes? así es, así es, o sea, es, como de, es como de uno debe de trabajar con la empatía, con la empatía, con la empatía, si no hay empatía en este mundo, pues este mejor nos retiramos y le deseo. Hay claro, muchas empresas, la... sí. hay mucha, claro, muchos muchas... grupos, o sea, de esto te enamoras, de yo quiero estar con ella. ¿no? Exactamente. De eso se trata estar Porque en Porque eres el una mujer aspiracional. 100%. Entonces sí. hay que ser, hay que convertirnos hay que a tomar un, un, un modelo de mujer, es decir, yo quiero ser ella. Y cuando seas ella, vuélvete un este ejemplo a seguir. Esa es la meta. Así que, mis mujeres, aquí vamos a tener a Karinita hermosa para rato. Ay, sí Nos invito. va a seguir este trayendo el tip. Va a ser la maquillista oficial ya de Amándote Mujer. Ah. ¿Eh? Así que la premisa es esa. Unique. Con productos de Unique. Va. Así que si te quieres inscribir. Ya sabes, contáctala o contáctame y de amándote mujer pasa para Porque ella directamente. Ella, ella déjenme decirte que va a estar en mi equipo y va a ser tu sister. Exacto. O sea, va a ser increíble. Yo voy a ser como la mamá unique. Exactamente. Voy a tener muchas hijitas y todas esas hijitas se entrenan. Esto es familiar. Realmente en Unique somos una gran una familia. familia. Y eso es eso eso es lo que venimos a mostrarle a ustedes mujeres que se empoderen, sí, que porque. sí pueden. No tengan miedo. El miedo mata. El miedo solo existe aquí. Así que a limpiarnos la cabecita a empoderarnos y decir yo sí puedo y a ser grandes empresarias como mi querida Karina. Y, y el último consejo es saca lo mejor de ti. No copies a nadie. Tómalo como ejemplo. Exacto. El ejemplo no se copia. Es para solamente llenarte, para ver qué traes dentro y a ver qué sacas de ti. Es Eso correcto. es lo importante y es lo que a mí me interesa. No quiero que me copies porque estoy llena de defectos. Solamente que lo que te sirva a ti de mí lo incorpores en ti y explotes tu parte fabulosa que tienes ahí escondida. Ese es el objetivo de Unique. No, pues bravo, la verdad. Y mi querida este Karina, ¿qué tenemos? El, el siguiente presenta lo que vamos a tener en con no, continuación, es que porque tú, tú dijiste, tienes parte de... No, es que cuando me dijeron que iban a venir patinadores, dije, espérame, sí sabes que fue como mi parte de... de como que me quedó en el tintero. Yo tengo 50 años, así como me ven con mis arruguitas, no me hice nada, pero a los 45 años se me, me, se me botó la canica y dije, ay, me quedó esto en el tintero y me fui a patinar. Y llegué al nacional. Digo, no patinaje sobre rueda, hice patinaje sobre hielo, porque como les digo, me encanta todo lo que es el deporte y eso. Y me encantó. Y ahorita tú trajiste unos patinadores divinos, pero sobre rueda, que son campeones nacionales, ¿verdad? Así es. Y es el fundador de la marca, es el fundador del club y trae a su campeón nacional. Así que los dejo con un video, porque este video también es una crema que también les quita las ojeras, que también es... Un una empresa internacional y les dejo con este video y vamos a darle ahorita en un minuto regresan nuestros patina patinadores así que vamos y regresamos y salud salud ¡Uh, salud <laughs> <Yo sí orina. risa> salud mi reina hermosa soy Elena Sir consultora de belleza de varios programas de televisión muy reconocidos y en mis segmentos siempre les llevo lo más novedoso y efectivo en el campo de la belleza y hoy les traigo un producto que me ha encantado, porque literalmente hace magia. ¿Y cómo es esto? Ahora les voy a contar cómo funciona. Lo que hay en esta cajita les va a sorprender. En esta cajita es donde está guardado el secreto que les estaba diciendo. Simplemente vamos a abrirla y sacando una pequeña cantidad del tamaño de un granito de arroz es suficiente para lo que necesitamos diluimos un poco y lo vamos a aplicar en la piel pero a mí me encanta darles los mejores tips y yo también descubrí que poniéndolo con una brochita podemos trabajar algunas líneas pequeñas y eso es lo que les voy a mostrar lo más importante es el aire que nos va a ayudar a secar. persona que me dijo que se había sentido tan bien aplicándoselo en ocasiones especiales que ahora lo usa diario. estamos viendo el resultado y miren lo increíble que se recoge la bolsa de los ojos. quieran estar ¿Vieron? Es sencillamente mágico. Es retroceder el tiempo. Es quitarse años instantáneamente. ¿Quedaron tan sorprendidos como yo? Ahora sí regresamos mis queridísimos adorados y bien ponderados. Ya estamos aquí con nuestros nuevos invitados y vamos a empezar pues para recordarles que nuestro patrocinador de GOTCHA... Gocha se pronuncia, nos regaló por ser un tema de deporte, nos regaló cinco pases dobles, cinco pases dobles para que vayan a jugar Gocha. Ya lo pueden este, buscar en el teléfono, ahorita les voy a dar el teléfono, tienen que sacar cita porque solamente es con cita. Es Gocha Osos, el campo de batalla donde se juegan las más divertidas aventuras. Te estaremos esperando. Ven y descubre por qué somos el campo de batalla de la Ciudad de México. Ponle fecha a tu visita, reserva y ven a jugar ya sea con tus amigos, familia, actividad de integración. O sea, puedes ir con tu familia, de, o con la novia, o con el amigo, o con quien quieras ven a festejar un cumpleaños hasta un cumpleaños pueden este hacer nombre en gocha están recuerda que es un eh, gocha osos te esperan son tendrán grandes promociones ustedes contáctenme en un momento este ustedes van a, a compartir diez veces el programa y me lo van a mandar por este captura de pantalla con eso yo justifico sus pases con gocha eh, que les voy a regalar eh, cinco pases dobles. Entonces pueden hacer y, y lo conocen y después les puedo regalar otros pases si siguen compartiendo. Y ahí vamos haciendo y pueden hasta festejar el cumpleaños, lo que quieran pueden festejar ahí en Campo Gocha. Así que pues ahora pasamos de lleno con nuestros invitados. Mi querido Juan, bienvenido Juan, qué padre mi querido Juan. Es una persona tan bella que ustedes no saben. Qué hermoso ser, qué diosito que Dios me puso gracias a una gran amiga de mi hija. Caro, mi hermosa, hermosa, te amo, te quiero. Y gracias por ponérmelo en mi vida. Es un gran ser humano que hace muchas cosas, pero dentro de muchas cosas es el fundador y el creador del patinaje sobre ruedas. Platícanos, mi querido Juan, dinos cómo se llama para empezar el, este, el Nuestro club. club. Nuestro club se llama Young Skater Atita muchas gracias por la invitación donde trabajamos en busca del desarrollo del deporte la integración de los atletas y ver las condiciones que el día de mañana en este caso estos atletas tengan un beneficio próspero hacia el alto rendimiento. Ok. y cómo fue me queda claro que es cubano o sea sí. la, eh, viene viene este de un eh, de una genética muy fuerte del deporte, obviamente de playa. ¿Y cómo fue que se te ocurrió decir, yo quiero hacer una fundación? Bueno, lo que hicimos fue en este caso crear a través de un contrato, entré en el año 97 aquí por un contrato del Comité Olímpico, y ya con respecto a la conjunción de trabajo entre eh, lo que teníamos con, mi, con el Comité Olímpico Mexicano y el desarrollo también en apoyo de la CONADE. Nos, dio, nos dimos a la tarea de crear clubes por el hecho de que no había la demanda necesaria para poder crear en este caso eventos y tampoco en este caso equipos dentro de la ciudad y nos dio por seguir trabajando y comentando el trabajo y en este caso difundiendo y quien te dice que agarramos la zona de lo que es este, esa zona, el área de la material en la Michuca, creamos otro grupo por acá por la por la zona de Zacatenco y otro por acá por la zona de de los galeanos, ahí empezamos a conjuntar trabajo y creamos un club eh, formado desde el año 2002 con el beneficio de hacer crear, este, sacar a los niños de flagelos, ya saben, en este caso de vicios y demás, y crear un beneficio para que el atleta crezca con una integralidad, con una formación física y con una fisiología, anatomía que, que valga la redundancia, genere beneficios prósperos para la salud del, del individuo. ¡Qué barbaridad! Qué, qué, ¡Qué padre! Yo veo un logo que dice Instituto Politécnico Nacional. Sí. ¿Tiene que ver algo? Sí, trabajamos en base a ello. En, en este caso, dentro del, de la Escuela de Zacatenco, tenemos una escuela técnico-deportiva y ahí lo que creamos conjuntamente con el club este, crear este, y formar atletas, tanto externos como internos, que deseen este, desarrollar el patinaje sobre ruedas en busca del alto rendimiento o en busca de de desarrollo físico, eh, educativo o fisiológico. No, pues es que obviamente eh, cuerpo sano, mente sana, todo así está es. conectado en esta vida, mi querido Juan. Y eh, bueno, me queda claro que la vida te fue llevando a, bueno, un chocolatito, mi querido ah, gracias, Juan. Eh, gracias, Porque desde gracias hace Martín, rato, me gusta. yo le veo, yo le veo cara de que a ver a qué hora me invita el chocolatito a esta Martita. Es, porque Martita, déjenme decirle gracias. que él me dice Martita, yo me llamo Marta Patricia, pero mi nombre artístico es Patricia. Pero él sí me dice eh, mi nombre Martita, que lo siento bonito, fíjense, me choca el Martita, pero en él lo siento bonito. Bonito. Y ¿cómo fue mi querido este Juan? Que tú dijiste, bueno, yo voy, hago esta, o sea, que la vida cómo te fue hilando para llegar a? Para llegar este desde Cuba este se hizo una convocatoria en el año 89 para crear a, eh, un equipo que llegaran a selecciones nacionales, sobre todo al alto rendimiento. ¿Y quién te dice, Pati, que en este caso en algún momento se generó la posibilidad de convocar atletas? Y dentro de eso llegué, yo estaba estudiando en la Escuela de Superior de Cultura Física, Licenciatura en Deportes de la Universidad de La Habana, Manuel Fajardo. Y me fui integrando con un grupo de atletas y un grupo de patinadores de la calle. Y ahí se creó la posibilidad de que todo talento que tuviera ciertas condiciones eh, se formaran. Pero quién te dice que con el caminar de tiempo fueron entrando atletas más jóvenes. Y me tocó la parte de de graduarme y trabajar como entrenador y a trabajar como entrenador por bases de trabajo, por condiciones de desempeño técnico o táctico. Eh, la, hubo un convenio entre México y Cuba y nos trajeron acá a trabajar y desde ahí estoy dándole a patinaje como entrenador hasta la fecha. Entonces, por eso, tú entrando a esa, a esa situación en, en, la, en La Habana, sí fue lo que te trajo a México? A México. Mira qué Una, interesante. Un contrato de entrenadores y ahí me y dijiste. dijiste, de aquí se me dijeron, ¿en dónde firmo con permiso? Ahí. ahí nos vemos, señores. Ahí, ahí, ya, ahí. Ya me voy a México, al país más hermoso del planeta Tierra. Así es, así es, así es. Y es ahora. Desde claro, porque soy mexicana, ¿verdad? <laughs> Pero ¿qué tal Cuba? Cuba es hermoso. Así es, La verdad gracias, Cuba Matita. es hermoso. Gracias. La gente es. Jacarandosa como nosotros, así también. Es, así yo es, creo que tenemos es. mucha empatía los cubanos, los puertorriqueños, los venezolanos, todo, todo ese. América Latina. América Latina tenemos mucha empatía, ¿no? Porque así somos es. jacarandosos de nacimiento. Traemos esa jacarandosidad, es, esa alegría, es. ese entusiasmo, ese deporte. Bueno, ejercicio entre comillas, verdad? Porque yo ya ya camino, eso sí, ya camino, ya. Juro que ya camino, pero bueno. Eh, la verdad que qué padre, cómo la vida te va llevando y te fue encajando a, a, a eso. Fíjate, mi querido Juan, que yo te voy a llevar aquí ahorita con un patrocinador que tenemos de motos, que a lo mejor te gusta. Tú que este bueno, eh, la Ciudad de México tenemos que ir este quitando el tráfico y demás. Y estas motos que tenemos en México, que es nuestro patrocinador Rambert Bites que son unas motos eléctricas, ¿qué crees? Uh -huh. No gastan absolutamente nada de gasolina, uh -huh. digo, Qué nada bien. de luz, nada. Con tres pesos las cargas, porque uh -huh. en una hora, así como si fuera el celular, uh -huh. con la pila la cargas en un este conectador, lo tardas una hora y vas a correr 50 kilómetros a 50 este, kilómetros por hora. Uh -huh. O sea Qué que bien. tú vas y vienes. Este, fabulosamente del centro a satélite, de satélite al centro y muchísimo más. Puedes ir desde Tultitlán hasta el centro, porque son 50 kilómetros. Entonces, sí, sí. vas a toda madre en tu, moti, en tu motito, vas a recorrer 50 kilómetros, porque tampoco vas hecho, hecho la madre, porque no, tienen no, 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 hasta no, no. 50, y lo puedes Pero meter vale la a la playa, lo uh -huh. puedes meter en pavimento, lo puedes meter a tu casa. O sea, eso es lo más padre porque son súper ligeras y ahorita precisamente está pasando un video donde vienen todos los modelos de las motos y qué creen que aparte son baratísimas, 25, menos de 25 mil pesos no, según también. el modelo que quieras sí, vale, la pena, estás, vale la pena y te transportas en las motos y no gastas nada mi queridísimo adorado no, y y te, y te comento matita que nosotros cuando trabajamos este, con los atletas trabajamos tras motos nos hace falta una moto para que ellos mantengan una velocidad constante según los kilómetros a trabajar fíjate Sería muy importante ir a ver las motos y para están en la una condesa, adquisición. Están en la condesa y así que ahí están a, a tus órdenes. Si no, yo te contacto con gracias, el dueño gracias. para que te dé precio especial. Gracias, eh, gracias. Oiga, vengo de parte de la Pati. No, pues precio especial. Gracias, Mati. Gracias, gracias. <laughs> Oye, pues le damos también la bienvenida a mi queridísimo invitado que gracias. es un bebé. Mi queridísimo <laughs> Iván, bienvenido. Un aplauso. Gracias, gracias. Eh, bravo, mi queridísimo Iván. Déjenme decirle que es un niño. Para mí es un bebé eh, y ya es campeón nacional, seleccionado nacional, este, de patinaje. Sí. Bueno. Ay, qué barbaridad. ¿A los cuántos años iniciaste? Yo inicié a los 11 años con el profesor Juan uh -huh. y de ahí hasta la fecha. ¿Cómo fue que tuviste la dicha de conocerlo? Pues en sí el patinaje yo entré por un familiar, uh -huh. este, ella patinaba y nos empezó a jalar. Ajá. Uh -huh. Y ya yo cuando entré, al principio dije como de, no, pues no me gusta tanto, ¿no? A mi hermana le gustaba muchísimo. Y pues yo era como más flojo y así. Ajá. Y después vi que mi hermana en competencia se empezó a ganar y así dije como, pues yo también quiero, ¿no? Ah, dijiste como la hermana, y yo no. No, 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 no esa es, es, es la competencia sana. Sí. ¿No? Y hablando de sanidad, aquí es un chocolatito ah, sí, de claro. Ixel? ¿eh? Cómele, porque la verdad no es por nada ni por presumirte, pero nos dan unos chocolates bien ricos, nuestro patrocinador. Gracias. Y entonces, ¿otro chocolatito? No, no, ¿no? ya, ¿qué? ya, no. No, 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 A ratito, ya, ratito, a ratito, mal. Mal. Me a ratito muy bien. Oye, entonces dijiste, no, pues mi hermana, ¿cómo me va a ganar? A chingarse, aquel chingón soy yo. Ajá, y de ahí fue que, pues me empecé a concentrar ya más, como en ir más seguido, en entrenar más. Y pues de ahí hasta la fecha he estado ahí. Ya mi hermana, pues ya, ya se retiró hace tiempo. Pero pues yo sí hasta la foto. Fíjate, fecha, sí, la super. ¿Cuántos años tienes, mi niño? 23. Ay, te ves con esa carita de. Escuinclen <laughs> pero, pero parece. Pero te ves super más chavitititito. Gracias. Qué bárbaro. Lo que ya ven, hay que patinar. Hay que patinar, deporte, oigan, porque deporte. vean, lo, lo, la juventud, la juventud. Sí. Y entonces iniciaste patinando, tuviste la dicha de conocer a que tu Ajá. hermana te llevó. Siempre las mujeres llevamos a los hombres por el buen camino. <laughs> eh, pero son ellos los que se desvían y luego dijiste pues de aquí soy encontraste a, a mi querido Juan y dijiste pues ahora le doy con todo sí de ahí hasta la fecha en, es como pues ya es más como una hasta se puede decir como una relación de como hace un papá hijo Ajá. porque pues con él yo desde pequeño mis papás me dejaban viajar con el profesor Juan dormía con él Ajá. o sea siempre atrás de Juan y igual sí, sí. mi hermana Ajá. desde pequeños con él y pues a todos lados con Juan era a veces estábamos más tiempo con Juan que con nuestros padres es y que pues, yo te voy a decir una cosa aparte Juan tiene complejo de papá la verdad digo yo que tengo poquito de conocerlo eh, siento como como que si lo conocía hace muchos años y y así te dice no 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 es así es por acá sí no entonces sí, en, está en... padre porque llegaste con un con un muy buen director sí. porque eso tiene mucho que ver porque me imagino que también te regaña sí. y también te pone tus jalones de orejas sí, en, en, pues en el ámbito así fuera del deporte es pues igual una excelente persona y nos da muchas consejos y todo. O en el ámbito del deporte sí es una persona muy exigente que pues sí, o sea, nos, nos ha forjado hasta un carácter a cada uno de nosotros porque pues nos este, impulsa la disciplina, puntualidad, o sea, todo está muy marcado en pues en los entrenamientos y de ahí nos forja un carácter y como personas nos ha ayudado pues a bastantes de Yo creo que eso es muy importante. Eh, tener un excelente guía y director que te forme eso, uh -huh. ¿no? un carácter, una personalidad en base a la disciplina y la energía. Sí. La, la energía en cuanto a ser enérgico. Sí. ¿no? O sea, no la energía de que... Sí, eh, no. eh, así de que antes todo loquito, no. O sea, la energía en cuanto a... Yo quiero hacer eso, pero tengo que tener una disciplina y él, aunque se le rompa el corazón como nos pasa a los papás de que muchas veces nos rompe el corazón, pero tenemos que castigar al hijo o le tenemos que poner límites, uh -huh. eh, porque pues somos el papá y de ahí no pasa, o somos la mamá y de ahí no pasa, ¿no? Y se nos está rompiendo más el corazón sí. que a ellos mismos, pero tiene que haber un respeto, un, un lineamiento, uh -huh. una, una este, disciplina, sí, ¿no? Claro. Y me imagino que patinar... No, pues no es tan fácil, no es de me sí, pongo ¿no? los patines y ya chingué, ya me fui, no, no, sí, no, no. es complicado. Es complicado, es equilibrio, es disciplina, es todo una ciencia. Yo sé que patinar también tiene que ver con la coordinación. Sí, uh -huh. sí, sí. ti y ahorita estaba tocando tú el tema de, de la dificultad de patinar y hablando de la moto, y ellos alcanzan hasta 50 kilómetros por hora. Fíjate. Patinan muy rápido, son patines profesionales de un costo muy elevado donde se pone a mirar sí donde uno donde uno analiza que para el desempeño de ellos si no hay disciplina no hay, no hay éxito entonces tiene que ser uno muy estricto porque una caída de ellos es fractura de ya sabes de cráneo puede haber fractura de, de de clavícula entonces tiene que uno mantener una posición estable en las colisiones de trabajo que uno viva para que a través de la disciplina hay una exigencia y a través de exigencias se logren eh, buenos resultados de deportivos entonces considero yo que como tú estabas hablando ahorita de las motos y demás el patinador sabe que cuando entra a la pista si no está centrado puede caer en una un grave una grave lesión sí claro sí, sí. pues imagínate vas a 50 kilómetros por sí, hora sí, 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 si sí, te das no en toda tu mauser. definitivamente sí, sí, sí. ahora qué protecciones llevas casco qué más casco y van guantes este para categorías ya de mayores de 15, 14 años y de cinco añitos hasta los 13, mayormente casco, rodilleras y codera. Era lo que estaba poco. viendo, que también sí. hay niños. O sea, vi sí. en las fotos niños chiquitos, muy bonitos, con sus patines. Y yo dije, qué vergüenza. Sí, sí, es sí. Semejante <laughs> gratulona y ya no hay <laughs> que Qué humillación ante uno. ¿Desde qué edad tú recibes a los niños para aprender a patinar? Ahí estamos, de, de, abrimos la puerta en la escuela técnico desde, la, desde los 4 o 5 años, donde el niño en este caso ya considerablemente no tiene tanta dependencia de, de papá. Y busca en este caso buscamos que empiecen con patines recreativos, patines que venden en Walmart, en, a veces en plazas comerciales. Y esto ayuda a que no tengan la misma velocidad que los grandes. Entonces el niño empieza con condiciones de trabajo a través de juego, ejercicios de habilidades, muchas destrezas, todo lo que es motivacional que él lo ve como juego. Y ya pasando a los 10, 11 años, ya a 11, tirando a 12 ya, ellos van buscando la definición del alto rendimiento. Unos se quedan, otros se marchan, otros cambian de patines. Y al cambiar de patines tienen ya la posibilidad de trabajar con el patín profesional, que es el que te comento, que es más caro y que en algún momento... Eh, que se requieren más velocidades. Uh -huh. yo, yo veo que hay unos patines de cuatro ruedas que son así, o sea, van dos, y unos, dos. dos y dos, uh -huh. y otros que son en línea. La línea, línea. 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 Ese, ese es el patín línea. profesional. Línea. Ese. O sea, esa es la diferencia. Ese, el, el, el no profesional convencional también es en línea, tiene la bota un poco más alta y eh, las ruedas son plásticas, como que un poco más lenta a la hora de rodamiento, pero el profesional... Tienen la misma posición, en la bota es más baja, eh, utilizan ruedas según la, la estatura y la dimensión de la del, de la medida de su bota, de su, de, su, de su pie, sí. pero adquieren más velocidades. ¿Por qué adquieren más velocidades? Porque son valeros muy especiales, se cambia la rueda, más adherible, ruedas un poco más duras, más blandas, y esto genera condiciones que según la fuerza que tú ves que tienen los patinadores... El, el niño, el individuo, a la, a la vez que tenga esa destreza motriz, quiere mucho más velocidades. Y entonces esto genera una condición que, en este caso, en algún momento, cuando uno los ve, van que vuelan, ¿no? Como dicen la gente, claro. van que vuelan. Y dime, eh, ¿qué tú qué les dices, por ejemplo, sea chico, grande, mediano o jovencito como yo, ¿Sí? si yo empiezo, digo, quiero patinar. ¿Con qué puedo empezar? ¿Con los cuatro ¿Cuál tú le recomiendas que empiece? Con el mismo patín en línea. Ah. Pero de, de, de plazas comerciales, que son los que mayormente, yo considero que el patinaje es un deporte, o considero yo que es un fenómeno social eh, de mucho alcance, porque me pongo a mirar que muchos niños piden a sus papás como regalo de rey un par de patines. Y entonces, esas, sí. de de. por favor, papito, pídele a los reyes unos este con patines, pero eran de cuatro ruedas. Claro. ¿Qué pasó con esos patines? Ya se han sí. perdido, se han perdido, se han perdido esos patines y entonces ya ahora... Tienen la fabricación de patín en línea, que todos son ¿Es una el moderno, rueda. Que es el, el, el que es este, cibernético, el este, actual. S. Porque S. yo me acuerdo, yo sí patiné y anduve en patineta porque yo fui muy marimacha. Eh, <laughs> y pobrecita mi mamá me decía que parecía que había tenido hombre en lugar de mujer, porque patinaba, andaba en patineta, me subía a los árboles, etc. Entonces yo empecé con los patines de cuatro ruedas. Sí, me di unos santos fregadazos. Sí. Luego jugábamos colado, cole, este coleadas ¿Sí? con patines. S. Es, es, es. Y salía la Patricia, porque aparte yo era un palito bailando el rock and roll. Entonces salía yo y me toca Yo me encantaba hacer la última. Entonces de repente salía en la coleada, pero así ¡prac! contra los Volando. carros. Y llegaba Maraquía de decía mamá, ¿qué te pasó? Pues choqué. No. Pero eran los patines de cuatro lados. Eh, considero yo, Pati, que en este caso generando el beneficio de ver lo que tú has creado, se ve que en este caso determinaste. Eh, realizar una actividad muy próspera porque me pongo a mirar que hoy es más difícil patinar con los de cuatro que con los patines en línea. ¿En serio? Por las posiciones que tienen. En aquel momento los que ustedes utilizaban no tenían bota, había que meter el pie. Algunos bueno, venían sí. con bota. Los, otros los no. primeros eran sí. de metal. Eso. Eso es fue, ya me, ya me este, balconaste mi edad, mi queridísimo. No, 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 no. <laughs> pero existían los, dos, existían los dos. Primero fueron los sí, de metal, literal, sí. que hacías grandote, chiquito ese, con una tuerca. Ese. Es eso se empecé a usar. Y después ya fui más moderna, que le pedí a mi papá, por favor, papito, dile a los reyes que me traigan el de botín, El de botita. El de botita, y que te tardabas media hora en ahorrarte las ese. agujetas, pero salías feliz de la vida con tus este, patines. Y eso ya fue con los que ya ah, patiné más. Ajá. Y entonces ahora hay una dependencia donde nos ponemos a mirar que ese pasó a un deporte que se llama patinaje artístico. Utilizan cuatro y otro que se llama roller hockey, también utilizan ese. Pero el patinaje en línea con respecto a nosotros, que es la velocidad, eh, el patín, las características que tiene, que es en línea, viene con la bota agarrada y va sujeto a condiciones de desplazamiento, pero el eh, rodamiento es más lento. Y el profesional eh, tiene rodamiento más rápido, valeros más rápido, eh, la bota un poco más ligera, porque lo que anda buscando el patinador que tenga una un desempeño rápido a la hora de de trabajar y considero que eh, tiene un alcance de velocidad, de, como te acabo de decir, entre de 40 y 50 km por hora, pero muchísimo. sí este... ¿Y a poco hay niños de 4 o 5 años que alcanzan esa velocidad? No, pero trabajan con uno de menos nivel, vaya, Ajá. tienen ruedas adecuadas, pero para su edad si sí describen mucha, mucha velocidad, los que más describen esa velocidad son los corredores más grandes, ya entre 17, 18, 19 y 20 si sí ya adquieren esas velocidades. Wow. Pero ya tienen toda una vida patinando, empiezan de 5 hasta 20 años, Ajá. 17, 18. ¿Cuántos niños o cuántos eh, empezaron de 5, 4 años que siguen este contigo, que ya son este, grandes? Grande, tengo alrededor de 15 que son ya atletas de alto rendimiento. Órale, pues son un montón. Sí, sí, una continuidad. Wow. Muchos se quedan, otros estudian, otros se casan, sí, claro. pero una gran mayoría sí mantiene la continuidad del trabajo valorativo porque yo considero que a través de la continuidad donde alcanzamos la perseverancia de lo que queremos alcanzar nuestro objetivo es llegar a ser seleccionado nacional y después representar a México pues El como central, acá digo. mister qué orgullo mi niño la verdad seleccionado es. nacional sí. o sea ustedes como lo ven ahí muy tranquilito sentado pero se lleva sus chingas imagínense estar este Entrenando. cuánto tiempo entrenas pues ahorita, ahorita por la pandemia entrenamos, bueno normalmente entrenamos dos sesiones Ajá. en la mañana y en la tarde uh -huh. y fines de semana es de una a dos sesiones y el domingo bicicleta, pues el kilometraje que nos ponga el profe. Ah, ok, o sea primero la coordinación de la bicicleta Ajá. y luego el, el bueno la bicicleta es como complemento para. Ajá. Pues, ok, la es un complemento, de, ¿Un complemento de, de trabajo. De, de trabajo por, para agilizar la pierna. Para que mantenga una resistencia adecuada a la hora ah. de trabajar la, 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 la capacidad física. No, si todo tienes sí, un chiste sí, en sí, esta sí, vida. Sí. Sí, sí. Ya ven, yo, yo nada más pensé que llegabas, te ponías los patines, ahora le enchinga a patinar. No. No, o sea, to, te, tiene todo un chiste. Sí, Primero la bici, el y luego. El gimnasio hacemos. Ah, el gimnasio sí. también. ¿Aerobics? No, pesas. Pesas. Sí, para pues, la parte de las piernas, Ajá. brazo, pecho, hombro. Orale. Oiga, ¿y hacen esos maromas de que se suben arriba y el otro arriba y el otro arriba? ¿O no, no nada más? más? Es, es, pista. Como, sí, es pista. Es un óvalo de 200 Es un metros. óvalo. Y a ver quién llega primero. Ajá, sí, son pruebas. Ah, ok, ok, ok. Y perfectamente son carreras de, de patinaje. De patina, muy parecido al atletismo, pero en el óvalo de nosotros mide 200 metros. Entonces ahí describen las velocidades, ya sean de 100, 800, 500, 600 metros, según como sea. Pero el atleta victorioso es quien primero llega a la meta. Ok, qué padrísimo. Por eso es que trabajan mucho la pierna para el desarrollo de la fuerza de la pierna. Este, trabajan mucho la bicicleta para el desarrollo de la capacidad aeróbica. Fortalece mucho los pulmones, el corazón. Pero en sí, en este caso, mantener una capacidad aeróbica a la hora del desempeño físico dentro de la claro pista. Que tenga un rendimiento y pueda ser un campeón nacional. Sí. Y qué sigue después de con él, por ejemplo. Bueno, con Ivancito lo que estamos logrando es que mantenga la forma física ahora en este evento y que para el próximo año en los eventos internacionales que nos toque participar, Iván sea, esté dentro de los primeros tres corredores del país y ya cuando llegue el campeonato mundial genere la posibilidad de estar dentro de los primeros del país. ¡Guau! Wow. ¡Guau, wow, wow. Estamos en busca sí. de esos objetivos. ¡Qué orgullo, ¿no? Sí. Que, y, y dices, híjole, me tocó un. Maestro, o sea, te tocó el más chingón de los chingones de los <laughs> ¿no? Sí, es un profesor demasiado exigente, pero pues ves la contraparte y los resultados son los que hablan solo. Exactamente, y los si hay, resultados es el reflejo de... Sí, si hay veces que sí es, pues como para todos es muy tedioso, ¿no? Como estar en tren, en tren, en tren mucho, y sí si hay veces que como que dices, uy, quiero pues parar o un descanso, ¿no? Uh -huh. Pero después piensas como, pues he hecho tanto sacrificio para llegar hasta aquí y también es como pues la confianza que el profesor te brinda hacia todos los atletas porque pues no solo dice, "Ah, pues tú eres el mejor", ¿no? Dice, "Yo confío en ti, en ti, en ti, en ti, pues le voy a dar mi potencial porque él con un cierto grupo trabaja en la mañana, que es con el pues con el que más talento les ve. Uh -huh. Dice, "Con ustedes trabajo de tal hora a tal hora y de tal hora a tal hora en la tarde." Y pues ya es como también entrega de nosotros como corresponderle a él, ¿no? Claro, sí, pues es el gracias, con sí. esto soy tu reflejo de lo que tú has hecho por mí, ¿no? Uh -huh. ¿Y dónde este entrenan? Estaba viendo que era Magdalena. Sí. Este... Tenemos varias eh, sedes, o en este caso ubicamos la Escuela Técnico Deportiva Matita, el club es uno solo. Pero tenemos una parte en Magdalena Michuca, ahí en la puesta 11. Uh -huh. en, tenemos otra en la eh, en Manos Galeana, que está aquí a la altura de aquí en Oceanía. Uh -huh. Y otra está en dentro de la escuela de Zacatenco, ahí en el Politécnico. Y las sesiones de trabajo siempre siguen a partir de las 4 de la tarde cuando acabamos la escuela. Y en algunos casos, con respecto a los talentos de alto rendimiento, se trabaja en la mañana y en la tarde, desde las 6 de la mañana arrancamos. Órale. Trabajamos ya, qué te, te da tanto tiempo de hacer tantas cosas, <laughs> mi querido Juan. Pues aquí ahora hasta me despiertas a las 5 de oh, la mañana. Ya a las cinco, tres, ya. ya estamos trabajando. Qué bárbaro, qué bárbaro. De estamos verdad, hablando. mis respetos. Digo, por obviamente, pues como pueden ver, el señor tiene un cuerpazo que qué bárbaro que dices, <laughs> mi respeto se nota el patinaje y todo. Y eh, ¿cómo se llama el club que estoy yo viendo aquí que tiene John skater? ¿Cómo? John Skater. John Skater. es Juan. Juan. Ah, ya decía yo, ya decía yo, yo dije, ¿dónde está su sello? Eh, claro, John, por supuesto. Ese nombre es... lo sacó una mamá de un atleta hace muchos años, en el año 2002, que tenía y me decía, profe, hay que ponerle un nombre al club y ese club tiene que mantener una posición de la cual usted ha venido desarrollando con tanto esfuerzo. Entonces se lo puse en inglés y así se quedó, John Skate, John Skate, así se mantiene. Y se ve, se oye padre, sí. se oye nice aparte, sí, sí, sí. <laughs> se oye padre se, y va muy con tu personalidad. Híjole, qué padre, eh, yo admiro y felicito mucho a las personas como tú, mi querido Juan. Gracias. Que aportan tanto para la sociedad y sobre todo para los niños por el lado positivo de la mente, dicen, y eso no es muy, muy cierto que no es que digan, es la realidad. En mente sana, en cuerpo sano, mente sana. Así es, correcto. Definitivamente. Imagínate un niño que empieza a patinar a los cinco o seis años, la coordinación tan grande que tiene en su ser. Aparte la disciplina Eso es. tan grande que puede llegar a tener. Son niños que llegan a lograr grandes cosas por esa disciplina. Así es, así Imagínate, es. Imagínate, entonces, pues yo felicito a mi querido Juan. De verdad, es un orgullo tenerlo en mi vida. Eh, niños, espero lo voy a volver a invitar a mi programa Gracias. este porque es un honor volverlo a tener y me va a ir trayendo Diferentes patinadores. Ahora le tocó aquí al mero mero, al chingonetas de, de nivel nacional, y ya me irá trayendo a lo, luego a lo mejor niños chiquitos que vengan con el papá o la mamá, que digan y platiquen su experiencia, porque platicar la experiencia de lo que es padre y decírselos a, a todas las gentes que están allá afuera deseosas de hacer algún deporte, sí. eh, decir, pues, ¿qué me gusta? No me identifico con la gimnasia, claro, no me identifico claro. con esto, y pues, ¿qué creen que también existe el patinar? y ni siquiera tienen una idea por aquí que existe el patinaje ¿no? así Matita yo te corroboro lo que está planteando porque como decías tú cuando le pides a los reyes lo primero que piden niños un par de patines y cualquiera lo tiene en su casa entonces yo digo que ante la sociedad todos pueden acercarse a nuestras escuelas practicarla y el día de mañana mantener una seguridad como dices tú en cuanto a disciplina porque todo niño que crea una posición básica con nosotros al final de la jornada siempre va a ser un buen trabajador un buen estudiante una, eh, persona una, una persona de logros. Exactamente, positiva, de logros, sana, este entusiasta y puede ser una persona aspiracional, porque estas dos personas que tenemos aquí a la edad tan cortita eh, que puedes llegar a ser un gran pat, 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 patinador, <laughs> es una persona aspiracional. Y un profesor tan entregado, Gracias, tan amor. dedicado al patinaje para salir, eh, para hacer salir adelante a tanto niño del patín, del patín, pues ahora sí, que también es una persona aspiracional. Ya saben que aquí en Amándote Mujer siempre vamos a tener personas de ese calibre de ese tamaño, aspiracionales. Y pues ni modo, como siempre se nos va el tema, se nos va el tiempo así. Me dicen, oye, yo entro bien nerviosa a tu programa, ya cuando me siento a platicar contigo, se me va el tiempo volando y pues... Pues fue una charla padrísima. A lo mejor yo traía otra idea de lo que venía a platicar y resultó ser una charla de poca madre. Muy bueno, muy bueno. No, 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 les agradezco Gracias. a ustedes. Los vamos a tener prontamente. Dime tu teléfono donde te pueden localizar. Eh, Me localizan ¿Cuál? en 99, así es. 99 81 15 62 15. Y es Juan. Juan, Juan, González, González, Juan González. El famoso Juan González. Sí. Y pues, ¿qué creen que nosotros nos vamos a nuestra cantina? Ya saben que la cantina Altavista es un lugar totalmente familiar en donde van a encontrar una botana deliciosa o platillos a la carta. Venden un chamorro que ustedes, bueno, se les hace agua a la boca. Tiene una terraza preciosa en donde ustedes pueden disfrutar el aire libre. Y ahora que cuentan con todas las seguridades de sanidad. Bueno, podemos visitar esa cantina porque es totalmente familiar, aunque los destilados son al 2x1. Ya saben que la cantidad la ponen ustedes. La diversión se la ponen en la cantina, así que ustedes... Siempre que quieran un buen chamorro o unos exquisitos camarones, piensen en la cantina Altavista. Ahí nos vemos que está en Maricopa número 40. Y ustedes, mis queridísimos adorados y bien ponderados seguidores, les agradezco mucho que me estén viendo y a todos los que nos van a ver en la repetición, están los teléfonos de Juan, y si no nos pueden localizar en Amándote Mujer para sus pasos dobles o bien. Si quieren informes para que sus hijos puedan eh, ir a un excelente deporte, mis queridísimos amándote bueno, mujer, los amo, ayer. los quiero y nos vemos el próximo viernes. Salud. Gracias. Salud. Gracias. Salud. Salud, salud, salud. 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 Gracias, salud, gracias por estar salud. aquí. Gracias.